Un saludo tengan todos. Me complace saludarles y compartir con ustedes acerca de tecnología de información de comunicaciones y estamos trabajando en la unidad en lo referente a la configuración de nuestro dispositivo móvil. En la videoclase de hoy estaremos compartiendo acerca de la aplicación de la cámara, tanto la que viene con el móvil como otras que podamos buscar o instalar desde internet. Estaremos trabajando además la grabadora de sonidos, lector de códigos QR, que es muy utilizado actualmente, sobre todo con este tema del coronavirus. Y estaremos viendo además cómo bloquear contactos que tenemos, que son muy pesados, ya sea de publicidad, que nos estén, o de alguien específicamente que nos esté molestando. Bien, un momento, que se me desbloquee esto. Lo primero, todo teléfono móvil viene acompañado ya, viene con su aplicación de cámara con la cual nosotros podemos hacer fotografía. Siempre la cámara que viene con este dispositivo, esta es la primera vez que la abrimos, vamos a habilitar. Aquí le estoy dando permiso para que acceda a mi ubicación. Bien, siempre esta cámara que es la que viene con el dispositivo es la que tiene más opciones para trabajar, porque es la cámara, es la aplicación que viene ya con el dispositivo que el fabricante ha creado. Vale. En este caso, vale, voy a enfocar para aquí. Vamos a ver las opciones. Aquí en las opciones tenemos la resolución, o sea, la resolución de la cual nosotros queremos hacer las fotografías. Aquí viene 13 megapíxeles, 10 megapíxeles, 9, 8 o 5. Siempre, pues se sugiere la máxima resolución, así va a tener mucho más calidad. Etiquetar ubicación. Esto es para cuando hagamos una foto que nos inserte en las propiedades de la fotografía, de la foto que tomamos, la ubicación. Vamos a desactivarla porque entonces le estamos dando permiso a la aplicación de cada vez que yo la ejecute que me active el GPS y el GPS si no lo vamos a utilizar consume mucha batería. Bien, viene además añadir marca de agua, o sea, ¿cuál es la marca de agua? Fíjense, añade automáticamente una marca de agua Honor a las fotos que se hacen con la cámara posterior, o sea, esto es algo del fabricante que quiere darnos la opción de marcar toda la fotografía con el texto Honor. Bien, tenemos la cuadrícula, esta cuadrícula que nos va a servir para poder encuadrar perfectamente las fotografías y poder tener una proporción de los objetos, de los elementos, de las personas, de lo que vamos a querer fotografiar en ese momento. La cuadrícula nos sirve muy bien para ello, para encuadrar, para ajustar. Voy a desactivarlo. Aquí tenemos el sonido para cuando le damos la fotografía que suene. Aquí yo lo voy a dejar en silencio. Tenemos el temporizador. ¿Cuál es el temporizador? Pues el temporizador es una opción que viene con las cámaras que me va a permitir ajustarle un tiempo determinado para que me haga una fotografía, que es lo que nos hacemos mayormente cuando no existían las cámaras con los móviles con cámaras frontales o las cámaras tradicionalmente que teníamos que activar este temporizador y nos hacía la fotografía. Vamos a ver aquí el temporizador y vamos a darle 5 segundos. Vamos a darle atrás y vamos a hacer la fotografía. Le hemos dado ahí, fíjense cómo va contando. Y al segundo número 5, pues hace la fotografía. Vale, vamos a seguir viendo otros ajustes. Vamos a seguir viendo otros ajustes. Un momento. Bien, disculpen que estaba viendo si estaba grabando. Vale. Tenemos el temporizador, el control de audio, que lo tenemos
en no, pulsar para capturar. Vamos a activarlo. Y fíjense. Cuando le damos pulsar para capturar, no es necesario que nosotros le demos a ese botoncito que está justo en el centro debajo de foto para hacer la fotografía. O sea, que simplemente con que yo tope cualquier parte, fíjense que aquí acabo de topar aquí la parte superior, va a ser la fotografía. Vale, vamos a los ajustes, vamos a desactivar el temporizador porque no lo necesito. Y aquí dice capturar sonrisa. ¿Qué quiere decir esto? Si lo activamos, en el momento en el que nos enfoquemos con la cámara y tengamos una sonrisa que tiene opciones de reconocimiento, tiene tecnología de reconocimiento facial, cuando reconozca que tenemos una sonrisa, nos va a hacer una fotografía. Esto sucede además cuando vamos a hacer una foto grupal hasta que no tenga la sonrisa, no va a ser la fotografía, o sea, el móvil va a hacer la fotografía automáticamente. Con lo cual yo esto lo voy a dejar desactivado, pero es una opción que es muy útil. Vale, aquí también tenemos el seguimiento de objeto. Esto quiere decir cuando hay objetos en los cuales nosotros queremos enfocar, que la cámara lo siga, que el lente que siga enfocándolo. Bien, aquí tenemos la función de la tecla volumen del obturador. El obturador, la tecla volumen, zoom o el foco. Vale, esto es para configurar. Configurar. Recuerden que el dispositivo móvil tiene, por lo general, tiene tres botones. La tecla de volumen de subir y de bajar y el de apagado. Aquí me está dando la opción de yo configurar con esos botones de subir volumen y bajar volumen el obturador. Vamos de nuevo. Aquí, vale. Me está dando la opción de yo configurar con las teclas de subir y bajar volumen el obturador, el zoom o el foco. Vamos a darle el zoom. Vamos a darle atrás y ahora yo le voy a dar. Voy a pulsar el volumen hacia arriba. Fíjense cómo aumenta el zoom. Importante, el zoom, no debemos de abusar del zoom, porque pasa, el zoom cuando lo acercamos, la imagen pierde mucha calidad, se desenfoca. Para esto sí se sugiere para cámaras muy profesionales que tienen un lente muy amplio con bastante alcance. Vamos a la tecla volumen al obturador, vamos a darle atrás. Y si se fijan, me va a servir para hacer, o sea, para el obturador, para hacer la fotografía. Tanto con subir volumen o bajarlo. Vale, lo voy a dejar así configurado. Vamos a ver qué otros elementos vienen para configurar. Pulsa dos veces la tecla para bajar volumen con el dispositivo bloqueado. Vale, si esto para hacer una instantánea rápida. Y ya lo dice con el dispositivo bloqueado. Nos hacemos una instantánea rápida, aún con el dispositivo bloqueado, si pulsamos bajar volumen. Esto, vale, yo lo tengo activado, lo voy a dejar así, pero por lo general yo no me hago fotografías con la, si no la veo, si no veo lo que voy a fotografiar. Vale, esto los relacionado. Entonces, aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos retrato, tenemos foto, o sea, en el retrato vamos a tener filtros. Fíjense que aquí tenemos filtros. Vamos a poner el nivel de belleza en 10. ¿Y qué pasa con esto? Pues que va a aplicar diferentes filtros de belleza a la piel. No solo a la piel, sino que también va a corregir colores, saturación, niveles de iluminación y bueno, en fotografía pues ya es tipo fotografía más hacer fotos profesionales.
Y aquí en más, pues tenemos más opciones, fotos con movimiento, filtros, marcas de agua, cámara rápida, bien, muchas más opciones. Panorámicas, miren, aquí tenemos fotos panorámicas, que son fotos de varios grados de ángulo que nosotros vamos a ir tomando varias, tres o cuatro, cinco, y él nos las va a unir. Pero tiene que, esto se sugiere generalmente hacerlas con un trípode para que queden las fotos bien conectadas. Vale, vamos a cerrar aquí y digamos que necesitamos otra cámara. Vamos a ir a la aplicación de Play Store, que ya la vimos en la videoclase anterior, y vamos a buscar aquí cámara. Vamos a ver cuántas miles de cámaras aparecen. Aquí tenemos una cámara de alta definición. No se lleven por lo que diga, porque en realidad la definición, ¿quién la da? El lente de mi dispositivo móvil. Vamos a ver, cámara profesional HD. Siempre es importante ver la puntuación. En este caso, la puntuación que lo vemos ahí con una estrellita 4.4. Vale, yo quiero buscar aquí arriba cámaras con puntuaciones de 4.5 y más. No quiero otras. Vale, pues aquí tengo una de 4.7 que la quiero. Voy a instalarla a ver qué tal. Muy bien, vamos a abrirla. Publicidad, la vamos a cerrar. Welcome to camera, start para iniciar. Permitir. Y bien, aquí tenemos un objeto, esto es un bote, un spray con el que yo limpio la pantalla del ordenador y del dispositivo móvil. Cuadrado, foto, vídeo, no, vídeo no voy a hacer, siempre va a ser en fotografía. Vamos a ver en los ajustes qué opciones tiene. Calidad de la imagen, alto, siempre alto. Calidad del vídeo, pues el máximo. Cámara frontal, calidad de la imagen, alto. Del vídeo, pues lo más grande. ¿Qué más? Siempre es importante revisar la configuración, los ajustes de las aplicaciones que nosotros descargamos. Porque fíjense, si no hubiésemos revisado la configuración y los ajustes de esta cámara, y digamos que yo hago fotografías con esta cámara, que viene incluida ya con esta aplicación, me iba a guardar las imágenes en calidad media, con lo cual no estaba explotando, no estoy utilizando toda la posibilidad de mejora de imagen. Cada megapíxel cuenta. Bien, esto es lo concerniente a las cámaras. Vamos a otro tema que es el grabador de sonido. Vamos al grabador de sonido, que aquí lo tenemos. ¿Dónde está? Vale, debe estar aquí en herramientas. Bien, aquí lo tenemos. Está en herramientas. Muy bien. Aquí, en herramientas, fíjense, grabadora. Vamos a darle, por supuesto, tenemos que darle permiso porque tiene que acceder a los dispositivos de almacenamiento para guardar los archivos que va a grabar. Vamos a darle permitir. Muy bien, ya tiene permisos. Disculpen que voy a hacer algo aquí. Aquí voy a entrar a YouTube. Vale, ¿qué otra cosa podemos reproducir? Vale, aquí.
Voy a reproducir una canción y la voy a grabar para que vean cómo funciona esta aplicación. Vale, aquí he tenido que quitar el audio de la música porque por este motivo podemos violar los derechos de autor que en YouTube, la política de derechos de autor, de privacidad, y tengo que editar esta parte y quitar el audio. Disculpe, pero tenemos que hacerlo. Bien, vamos a detenerlo. Cierro esto. Cierro aquí. Voy a ponerles esto en pantalla completa. Y vamos a reproducir lo que acabo de grabar. Bien, hay que tener en cuenta, disculpen que me he puesto a grabar, le he puesto a dar a grabar, así que 39 de arriba. Vamos a pulsar por él encima y vamos a eliminarlo. Tengan en cuenta que la mayoría de los dispositivos móviles, ¿dónde tienen ubicado el micrófono? Pues el micrófono es un pequeño orificio que está en la parte inferior del teléfono. Ese orificio pequeñito es para el micrófono. ¿Y por qué está? Por lo general siempre está en la parte inferior, porque es la parte que está más cerca de nuestros labios cuando estamos hablando por teléfono, ¿verdad? No obstante, cuando nosotros conectamos algún auricular con manos libres, con micrófono incorporado, también nos sirve para grabar. Y existen micrófonos más profesionales con más capacidad de captura de sonido, de limpieza, de limpieza de sonido ambiente, de ecos y con mucha más capacidad para captar un sonido con más calidad, que lo podemos agregar por el dispositivo que tengamos, en este caso la ranura de nuestro dispositivo móvil. Entonces, vamos a ver dónde se guardan, dónde se almacenan esas grabaciones. Si vamos a archivo, tenemos que conocer cuáles son las carpetas que tenemos. En archivo, vamos aquí a categorías, vamos a memoria interna. Vamos a ver en memoria interna la carpeta que dice Sound. Creo que es Sound. Muy bien, esta misma es. Esta carpeta es que dice Sound. Vamos a darle al archivo. Y vamos a reproducirlo con esta aplicación. A ver. Permitir. Bien. Esa misma es la aplicación. O sea, es la carpeta. Vamos aquí en memoria interna. Fíjense. Alarms. Alarms es para las notificaciones o los sonidos que nosotros vamos a tener de alarma. Android es donde están todos los datos del teléfono, de las aplicaciones, de todo. Desync es para la carpeta que va a disponer todas las fotografías que yo voy a hacer. Download son los archivos que voy a descargar. Huawei es para aplicaciones del propio móvil, del propio fabricante. Huawei System también. Move es para vídeos. Music es para audios. Notificaciones, pictures para imágenes, vienen algunas imágenes donde están, bueno, pues en realidad vienen vacías. Ringtone es para sonidos de timbre que nosotros le ponemos para los tonos. Y bueno, en Sound es donde se van a guardar los archivos de sonido del grabador. Vamos a ir ahora a internet, vamos a buscar
en la tienda de Play Store, bueno, una tienda gratis, grabadora de sonido. Grabadora de voz. Vale, grabadora de voz. Esta que está aquí. Vamos a darle a instalar. ...9,80 mega, descarga bastante rápido utilizando la Wi-Fi, y si tenemos 5G por nuestros datos móviles mucho más rápido. Vamos a abrirla y dice casi listo, la aplicación requiere de un permiso de almacenamiento. Vale, vamos a darle ese permiso, por supuesto. Permiso al almacenamiento y permiso al micrófono de mi ordenador. Aquí hay que darle a agree, yes, agree, claro, datos de privacidad. Y bien, aquí vamos a darle grabar. Vale, vamos a ver. Ya cerré. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Y le voy a dar grabar. Vale, aquí he tenido que quitar el audio de la música porque por este motivo podemos violar los derechos de autor que en YouTube, la política de derechos de autor, de privacidad, y tengo que editar esta parte y quitar el audio. Disculpe, pero tenemos que hacerlo. Bien, vamos a pausar la música. Igual vamos a pausar la grabación y vamos a darle guardar. Le damos guardar. Bien, aquí tenemos la grabación. Vamos a... Vale, ahí nos da para ponerle el nombre. Vamos a dejar, a ponerle música. Y vamos a darle guardar. Vamos ahora a ejecutarla, a ver qué tal. Si aquí se puede escuchar. Bien, vamos ahora a ir a nuestro explorador de archivo. Esto no, es que es parecido porque es amarillo. Vamos a ir a nuestro explorador de archivo, a nuestra memoria interna, porque es donde me está guardando las carpetas, los archivos de sistema y lo que estoy generando. Y aquí, vale, pues aquí fíjense que me creó una carpeta que yo no tenía antes, y es la carpeta Voice Recorder, o sea, grabación de voz. Y aquí está el archivo que acabamos de grabar. Vamos a darle a reproducir. Ya tenemos la grabadora de voz. Vamos entonces al otro tema que nos concierne en la videoclase de hoy, que es bloquear contactos molestos, contactos de publicidad, contactos de alguien que no querramos que nos llame. Vamos a ir a contactos. Aquí tenemos un contacto de lo que hemos agregado, Varea. Vamos a bloquear a Antonio. Claro, esto varía también en dependencia de los teléfonos y de la versión de Android, varía las opciones. En este caso, yo simplemente entro al contacto, voy a donde dice más y le doy a añadir a la lista negra. En el momento que yo añado el contacto a la lista negra, pues ya este contacto no me va a poder llamar. No me va a poder llamar, no va a poder enviarme mensajes, o sea, no va a poder comunicarse conmigo. Es una manera. No obstante, si no lo tienen, vamos a ir a Play Store. En Play Store hay de todo tipo de aplicación. Vamos a poner aquí bloquear contacto.
Y ahí en bloquear contacto, vamos a buscar bloquear llamadas y SMS. Bien, pues esto está bien, bloquear de llamadas y SMS. Vamos a darle instalar. Esta es una aplicación que está verificada por Play Protect, o sea que es una aplicación que no nos va, no tiene virus. Vamos a abrirla. Permisos requeridos, SMS. A ver, para poder bloquear hay que darle permiso, claro. Bien, lista negra. Llamadas y SMS. Perfecto. Aquí vamos a darle este signo más que está en la parte inferior, que es agregar contacto. Desde contacto, por supuesto, Antonio, te ha tocado, así que te toca. Venga. Vale, pues ya tenemos a Antonio agregado a la lista negra, o sea, a la lista negra de esta aplicación. Pues ya no puedo recibir números, o sea, no puedo recibir llamadas ni SMS de Antonio. Es muy sencillo. Vamos a desinstalar esta aplicación porque a mí la verdad no me hace falta. Pero si ustedes no tienen la opción de agregar a listas de contacto a la lista negra, pues pueden instalarla. Bien, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda un lector de código QR. ¿Qué es el QR? Pues el QR es una representación de información en la cual nos va a transmitir una dirección de enlace de un hipervínculo y se va a transmitir y se va a reflejar gracias a este código QR, que es, vamos a buscar por aquí, por Play Store, vamos a buscar lector QR y vamos a instalar uno, este mismo que es el que más puntuación tiene, es algo muy básico, que ahora se usa mucho en los bares, en sitios donde están los códigos QR, pero para ello necesitamos tener nuestra aplicación, tener en nuestro móvil la aplicación. Vamos a abrirla. Vamos a darle aquí. Vale, pues ahora necesito un código QR. Se me pasó ese detalle. Un código QR. ¿Dónde encuentro uno? Ahora mismo necesito un código QR. Vale, pues lo vamos a tener que buscar aquí mismo. Código QR de restaurante. Vamos a ver este que está aquí. A ver qué tal, escanear. Vale, pues ahora en el móvil yo le voy a dar escanear usando la cámara. Le doy permiso para que utilice la cámara. Y voy a escanear ese código que tenemos ahí, a ver qué sale. Fíjense, en el momento que lo escaneé, miren lo que me ha salido. Me ha salido el sitio web de un, en este caso, de un restaurante. Vamos a acceder. Aceptamos. Vamos a rechazarlo. Y aquí tenemos el menú. Vamos al menú que tenemos de... ¿Qué es esto? Para guarnición. Nachos, ¿qué? Atracón. Más raro. Vale, pues esta es una aplicación que es muy necesaria actualmente porque la mayoría, pues, ¿qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir que no tengamos que estar utilizando cartas de menú, que es una vía de contagio también. Por ello es importante que cada uno tenga su aplicación, su lector código QR, instalado. Es así de sencillo, tienen que instalarlo, darle los permisos y listo. Así de sencillo es esto. Vale, pues esto es lo concerniente a la videoclase de hoy, que queríamos compartir con ustedes el uso de la cámara, el uso de el bloqueo de contacto, el grabador de voz y los lectores de código QR. Y
Gracias por acompañarnos. Cualquier duda, sugerencia, pregunta, por favor, en la descripción del vídeo y nos vemos en la próxima videoclase.